Del siglo XX suponen la época más apasionante de la historia del toreo. La tauromaquia, mediante los avances de varios toreros fundamentales, deja de ser solo una lucha entre hombre y animal para convertirse en arte. Así, las edades de oro y plata presencian una vertiginosa evolución del proceso, antes de que lo frene la guerra civil y de que Manolete vuelva a acelerarlo. La segunda mitad del siglo XX supuso la consolidación del toreo como un gran espectáculo de masas. Las aportaciones técnicas de Gallito y Belmonte se fundieron definitivamente para moldear la tauromaquia moderna, representada en varios nombres clave que concitaron el interés de los grandes públicos y que contribuyeron decisivamente para llevar la fiesta de los toros hasta un nuevo milenio. Y la tauromaquia del siglo XXI ya está escribiendo su historia. Dignísimas autoridades, ilustres premiados, don Ramón Mesas, presidente del Grupo La Pesquera, profesionales del mundo del toro, medios de comunicación, señoras, señores, amigos todos, buenas noches. El año pasado decíamos de que nacían unos premios con vocación de continuidad. Ha pasado el año y aquí estamos. Decíamos también, como somos gente del sur, somos gente con pasión, gente con sentimiento, como es el toreo. Por lo tanto, una vez más, bienvenido. El restaurante La Pesquera también escribe su historia, porque aquí estamos un año más para desgranar lo mejor que ha discurrido en la temporada de 2014. El singular mundo del toro se viste hoy de gala para homenajear a unos hombres que son especiales, que se juegan la vida sin parangón, que sacrifican su vida personal, que hacen del toreo un oficio extraordinario y que tienen un público que los idolatra. Así son los toreros y así son nuestros premiados. Comienza la gala de los segundos premios taurinos 2014 en La Pesquera de Madrid. Gracias por estar aquí y ser bienvenidos.
los toros en nuestro país, cambiando la forma de ofrecer al espectador una corrida de toros. Llegaron las cámaras súper lentas, las repeticiones y un sinfín de fórmulas televisivas que se imponían en cada tarde de toros. Víctor Santa María, jefe de realización de deportes, y Manolo Molés hicieron una seña de identidad en el canal, quedando y manteniéndose hasta el día de hoy. El contenido taurino era tan extenso que en marzo de 2011 nacía la mayor apuesta a favor de la tauromaquia de toda la historia. Esta plataforma de pago ha permitido a los espectadores ver la salida del toro casi encima de ellos, la intimidad del torero en la capilla, los gestos y las angustias de los familiares de los toreros en los tendidos, las entrevistas en el patio de cuadrilla e incluso la entrada de los heridos a la enfermería, porque ningún detalle se podía perder. Un gran equipo de profesionales está detrás y delante de las cámaras para ofrecer una información más completa. El director, desde hace dos temporadas, es Hugo Costa, quien hace su labor con excelente resultado. Realizadores, productores, operadores de cámaras y técnicos trabajan para que todo salga a la perfección. Y el equipo periodístico, que se cuela en nuestras casas, lo forman Manolo Molés, David Casas, Miguel Cuberta, Javier Tintó, Germán Estela, entre otros muchos. Y ha habido comentarios que han contado con las voces de algunos toreros que han puesto su experiencia para completar la visión de una corrida de toros al completo. Por lo tanto, y es de lógica, pues, que el medio premiado este año sea Canal Plus Toro. Premio a la mejor difusión taurina, Canal Plus Toro. Recoge el premio Manolo Molés. Entrega el premio Jordi García Candau, exdirector de Radio Televisión Española. Venga, Jordi. Es curioso la vida porque Jordi García Candau y yo éramos del mismo pueblo. Lo que pasa es que mi pueblo, ahora se llama Querido y Perdido, se segregó y se separó de Villa Real, pero durante mucho tiempo hemos sido los dos del mismo pueblo. Y bueno, y además, los dos tenemos tremenda afición al mundo del toro, porque desde pequeños hemos visto el toro en la puerta de casa de lo que es el Boa Carrer. En definitiva, no es el primer peldaño para enamorarse de la fiesta de los toros y del sentimiento de la vida. En nombre del director de Canal Plus y en nombre de todos los compañeros, gracias. Mañana presentamos la programación del nuevo año. Todavía se pueden contar muchas cosas, pero va a ser la programación mejor de los últimos años. Todo lo que el aficionado está pensando que se puede hacer, se va a hacer. Y mañana, efectivamente, darán la noticia a partir de mediodía de lo que va a ser la temporada, que va a ser realmente brillante este año. Y ojalá que sea el principio de una temporada realmente exitosa. Me gustaría felicitar también a todos los premiados, en este caso Antonio Bañuelos, que ha demostrado que se puede ser un ganadero de bravo en tierras de nieve, a Diego Ventura, a Borja Jiménez, que lo he visto aquí, por toda la alternativa, a David Mora, que va a recibir su premio. Yo creo que de forma muy especial se merece una ovación David Mora, porque hay que animarlo, que pronto vuelva otra vez a estar en el equipo. Jesús Domínguez, con el que estuve dialogando para ganar puro hace muy pocos días, a Cinito de Córdoba, que es una especie de torero gourmet, ¿no? Es una cosa muy, muy particular y con muchísima calidad. Y un torero que, la verdad, ha demostrado que para defender la fiesta, en el mejor sitio es en la plaza. Espartaco, enhorabuena de verdad por lo que vas a hacer. No ha podido llegar gran parte del equipo, pero sí me gustaría que conocieras al menos a algunos de los que están detrás de todo y hacen posible el trabajo. Está Germán Estela, que es hermano, acaba de llegar también David,
hay un poeta también a la casa, hermana Estela, pero las que trabajan de verdad y las que tienen el secreto de que esto funcione son Carmen Peinado y María José Ruiz, que se levanten un momentito porque son las que trabajan de verdad, acechan la cocina de mi trabajo. Yo no sé si se puede repetir el próximo año, la temporada vamos a hacerla mejor que la del año pasado, si se puede repetir volveremos, muchas gracias. Dos son las décadas que esta divisa han supuesto su andadura en este difícil mundo de criar reses bravas. Son los llamados toros del frío, por las condiciones en donde pastan, a cuya climatología y altura han tenido que adaptarse. La finca en donde se encuentra se llama La Cabañuela y está situada en la provincia de Burgos, contando con un clima que condiciona el manejo, la alimentación y las propias instalaciones. Y a pesar de todo, la adaptación de los animales puede considerarse excepcional. Esta ganadería es la primera de la provincia que pertenece a la Unión de Criadores de Toros de Lidia, siendo pues su procedencia Torrealta y Torreestrella. El primer becerro que nació en La Cabañuela se llamó Campeador y hasta hoy se han lidiado más de 200 toros en todas las plazas y contando para las estadísticas con 5 indultos. El encierro lidiado en las pestas en la pasada temporada era, según su criador, una corrida que estaba en tipo, baja y con cuello. Las hechuras dentro del encaste de cada ganadería son la clave que puede hacer de una tarde un éxito. 20 años singulares realizados con una recreación muy bien trabada. 20 años con el especial acierto del empeño de la crianza del toro bravo. Así pues, pensamos que es una ganadería señera para el siglo XXI. Premio a la ganadería siglo XXI Antonio Bañuelos. Recoge el premio a Antonio Bañuelos. Entrega el premio Pepe Romero, director financiero de Expansión y asesor personal, señor Mesa, del Grupo La Mesquera. Buenas noches. Me han dicho que fuera un poquito breve y simplemente quería no solamente dar las gracias al grupo de Sideras, sino dar las gracias a María por la labor de continuidad que está haciendo de su marido, de la vida, que recordamos, y que sepa que estos premios que recibimos de ganaderías, que a pesar de tener 20 años son ganaderías muy jóvenes, es un golpe de moral que recibimos y de ánimo, porque es un trabajo largo y sobre todo en estas condiciones en las que hemos querido aclimatar el toro de Lidia a una nueva altitud. Queda mucho por hacer, pero este año hemos tenido una temporada en la que se van cubriendo un poquito nuestras expectativas. Muchísimas gracias y que sigamos participando de esta función. Gracias. Rumores de caballistas lleva el espejo del agua, mientras un tajo rondeño del minaret de la Estampa se pasea por la Alameda y a Pedro Romero canta. Para un rejeanador, el elemento fundamental de su profesión lo constituye el caballo. Entre ambos se forma un binomio tan especial que les permite enfrentar al toro y cumplimentar la suerte que caracterizan al llamado arte de María Alba. El alto grado de adiestramiento que deben tener los caballos en los tercios de la lidia demandan que cada rejeanador posea una cuadra amplia para afrontar con éxito estos retos. En el caso de nuestro premiado, cuenta con la cuadra más completa y variada que se mueve en el mundo del rejoneo. No en vano, es hijo de uno de los mejores domadores de los últimos tiempos y veedor destacado de caballos de torear. Este torbellino nació en Lisboa en 1984 y vino a revolucionar el mundo del rejoneo. Con tan solo 4 meses se traslada a la finca de Ángel y Rafael Peralta, donde permanece toda su infancia rodeado del mundo del caballo y el toro. A los 5 años
monta su primer caballo y con tan solo 6 rejonea su primera becerra montando en Tul, caballo de la cuadra de su padre. Debutó con 9 años en la Puebla del Río, iniciando en ese momento una fase de aprendizaje que continuó hasta 1998, que en ese mismo año tomó la alternativa. Torero de proyección en ciernes que tenía el poder y el valor de aportar mucho a la fiesta de los toros, hasta que el proyecto se hizo realidad en forma de genialidad. Espectáculo en estado puro. Premio a la genialidad Diego Ventura. Entrega el premio Tomás Serrano, presidente de la Asamblea de Madrid. Recoge el premio Pablo Lozano. Está confundido de la Asamblea, no, presidente de la Escuela de Tauromaquia de Madrid y diputado también. Me ha ascendido. Buenas noches, Diego. Quería dejar aquí a ustedes del partido presente, del taller en Portugal, caballo, ha decidido venir a México y agradezco el momento, premio por espera, felicito al resto de los premiados y todos los trabajos. Gracias. La libertad taurina en Colombia. Libertad que unos novilleros valientes reivindicaron en forma de huelga de hambre, llevándolo a cabo a las puertas de la Plaza de Toros de la Santa María. El mundo taurino se volcó y tanto profesionales colombianos como españoles le prestaron todo el apoyo a lo largo del tiempo que estuvieron en esa situación, hasta que desembocó en una macromanifestación que tuvo lugar el pasado 12 de noviembre. Manifestación en defensa por la libertad taurina en Colombia, encuentro que tuvo como objetivo exigir la reapertura de la Plaza de Toros, homenajear, agradecer y apoyar a los novilleros. Valentía pura para unos hombres que han dado una lección de torería. Y esta circunstancia ha dado su fruto. El pasado día 5 de febrero, y en una reñida votación, la Corte Constitucional de Colombia daba vía libre a la realización de las corridas de toros en Bogotá. La Plaza de Toros de la Santa María se reabrirá en cuanto acaben las obras de remodelización. Objetivo cumplido. La nómina de los novilleros en 2014 ha estado repleta de nombres llenos de ilusión y con un proyecto de futuro muy prometedor. Pero han sido 3 los novilleros españoles que han destacado en escalafón. Y la Pesquera de Madrid ha elegido a uno de ellos por su desparpajo, su regularidad, porque está muy hecho y porque tiene una capacidad de poder impresionante. Nacido en el Aljarafe sevillano, exactamente en Espartina, tierra de rubios toreros. Su debut con picadores fue en México y su presentación ocurrió en Madrid el pasado mes de octubre. Toda la temporada ha estado repleta de triunfos, colocándose en la parte superior del escalafón. Los datos dicen que ha toreado 31 festejos, ha cortado 39 orejas, un rabo y ha salido 7 veces por la puerta grande de Sevilla, Pamplona, El Puerto, Ascasón y con Miura, Algemesí, Calasparra y Villaseca de la Sagra. Y ha inhurtado un novillo de la ganadería de Gerardo Ortega. Parece que fue ayer.
un chiquillo esperaba ilusionado en el visir a que los novilleros terminaran la clase práctica o que acabaran de torear al becerro, para él dar algún que otro muletazo largo, muy largo. Y ya se le veía en sus condiciones y ha terminado por demostrar que tiene capacidad para ser torero. Novillero de la temporada 2014, porque lo que va a empezar trae una gran sorpresa. Premio al mejor novillero 2014, Borja Jiménez. Entrega el premio Pilar Gómez Partida, alcaldesa de Valdemorillo. Thank you.
sombra que tengo yo. Y a su cara de niño bueno. Nació en 1978
98 tomara la alternativa contando en su haber con dos puertas grandes en las ventas. Después de unos años de terminar la actividad dedicándose a otros menesteres, llega el 2014 para ser un revulsivo en su carrera. El 30 de mayo comienza la hazaña de una temporada donde la casta, la raza y el valor y la entrega son sinónimos de un torero espectacular. Una corrida de un montecito seria y muy exquisita reabre la historia, pasando por su mente muchas sensaciones, recuperando otra desfasada de un torero en su versión más entregada. Empezando la faena, el diestro citó de largo. Entre el viento y el derrote, el toro le cogió de lleno. Le pasó por encima una gran paliza. Visiblemente mermado y ensangrentado, el madrileño estuvo muy valiente, corriendo bien la mano y en una labor que al natural alcanzó cotas muy emotivas, pero hubo que pasar a la enfermería. Después de una tensa espera, desoyendo el consejo médico y la propia razón, volvió a salir al ruedo. Mareado, sin estar recuperado en su totalidad, el matador hizo mucho más que un esfuerzo, realizando una faena de sentimiento. A lo largo del año, consolida su tremenda labor y todas las corridas están basadas en estos parámetros. 34 festejos, 62 orejas y 3 rabos figuran en la estadística. Él mismo confiesa que torear es un estado de ánimo, y el ánimo o la fortaleza frente a la realidad que retomará un sueño. No tiene guión, no hay una estructura posible que la proteja, solo la casta. Premio a la casta, Miguel Avellán. Entrega el premio Lola Navarro, concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid. Recuerda el premio en su mozo de palo. Torero.
que en la temporada de 2014 ha toreado más de 25 festivales. Son únicos y geniales. Una trayectoria profesional para un matador que resulta ser pulcro, heterodoxo y con oficio, con un torero con muchísima técnica y temple. Premio a la técnica Jesulín Dubrique. Entrega el medio el premio Federico Arnaz, periodista y director del programa Tendido Cero. Que no existiría si se suprimieran las corridas de toros.
manifestamos nuestro amor al toro, que nos ha llevado a pedir a nuestros padres y a nosotros mismos el sacrificio de completar nuestra formación en una escuela taurina, con el fin de conocer mejor la tauromaquia y aprender la técnica de sí misma. Entendemos el toro como una fiesta popular, totalmente democrática, que nada tiene que ver con ideologías o intereses políticos. Proclamamos que el toro es cultura tradicional de España y por tanto debe ser protegida y amparada por todas las administraciones. Declamamos el derecho a educarnos libremente en el principio de la tauromaquia, que constituye un patrimonio único de la cultura española. Exigimos y reclamamos con fuerza a los taurinos el mayor respeto para los que aman la corrida de toros y muy especialmente para los que están dispuestos a trabajar al límite de nuestras fuerzas para llegar a cumplir una gran ilusión, ser figura de torero. Reivindicamos el derecho de oriundos españoles a no ver recortada su libertad, conocer sus raíces culturales más importantes, como la tauromaquia. En definitiva, y por todo ello, pedimos tanto al gobierno central como al autonómico que adquiera el compromiso de velar y proteger el patrimonio que supone la tauromaquia. En las palmas, en un juego de carreras y un amigo.
noches. Mi intervención da un pequeño giro a la noche y tiene el sentido que ustedes entenderán en unos momentos. Y también se trata de un premio. Un premio dentro de otros premios. Sí, cosa curiosa que solo pasa en el restaurante La Pesquera de Madrid. La prestigiosa Fundación Homenajes Escalera del Éxito es una organización cultural para la promoción, el fomento, la divulgación o el apoyo a la cultura taurina. Y periódicamente reconocen y apoyan la capacidad de superación individual o colectiva, otorgando el galardón Escalera del Éxito a personas que hayan contribuido de forma ejemplar y relevante al progreso y difusión de la fiesta. Este año hacen una excepción y sacan fuera de su hábitat estos galardones. Y el premio número 223 se va a entregar en este escenario y en este momento. Con orgullo, con agradecimiento y con mucha emoción, os anuncio que el galardón In Memoriam va a ser para mi padre. Y ahora doy paso al presidente de Escalera del Éxito, don Salvador Sánchez Marruedo, para que él sea el oficiante del acto. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches. Sí, efectivamente, como acaba de decir Antonio, el hijo de nuestro querido y recordado amigo Joaquín Jesús Gordillo, que hizo tanto por la fiesta y que hace dos años nos ha abandonado. Hoy, para mí, es un día especial el salir fuera de mi hábitat, el hábitat normal en donde concedemos estos premios, y hacerle entrega in memoriam a María Regueira, su viuda, de esta escalera número 223, la cual quisiera que cuando se la esté entregando, si sois tan amables y me estáis escuchando casi todos, os levantáis todos los que aquí tenéis la escalera del éxito y brindáramos por Joaquín y memoria, no yo solo como presidente, sino todos los que tenéis la escalera del éxito y los que queráis también hacer. Él me dio todo su ánimo y
gracias a su gestión pudimos tener unos invitados de lujo en nuestros premios. Pero las palabras que le dedicó a Joaquín no las voy a olvidar. Me despertaron del letargo y me puse a trabajar con todo el esmero posible. El empuje fue brutal. Gracias, Salvador. Y muchas gracias, cómo no, a todas las personas que me han ayudado y han tenido que padecer mis urgencias y mis peticiones. Gracias también a todos los invitados aquí presentes. Y una mención muy especial a todos los toreros premiados, porque han acudido con mi llamada a las dos convocatorias de los premios Taurinos en la Pesquera. Ellos me han abierto sus puertas, pero el mérito no me lo puede adjudicar. El mérito sigue siendo de mi marido. Muchas gracias a todos. Sobre los salveros rubios y el bullicio de las plazas. La clase no se compra, la clase no se vende con la canción, y la clase no se aprende porque se nace con la clase. Y este torero la tiene desde que naciera en 1971. Los años 80 fueron los que le vieron despuntar como novillero, despertando grandes expectativas por su deliciosa pureza, y en 1991 tomó la alternativa en Córdoba. Un desaparecido banderillero decía que toreaba como lo hubiera hecho Manolete después de ver a Antonio Ordóñez. Así funcionaba la solemnidad cordobesa con Honduras conteña. Hay que ubicar a este diestro en el contexto general de la historia de la tauromaquia, por su forma de ejecutar el torero, por su interpretación y por su disposición, maneras que hace que tenga un lugar de privilegio entre los clásicos del salto de siglos. La temporada 2014 ha sido un revulsivo en su carrera, cerrándola con tardes de triunfo y faenas de ensueño. Una temporada en la que ha recibido incondicionalmente el apoyo y el cariño de todos los aficionados. Este personaje tiene magia y es un romántico porque así lo confirman sus palabras. Necesitamos tiempo para soñar, tiempo para recordar y tiempo para alcanzar el infinito. Y apostilla: mi carrera es una manera de entender la vida. Y rematamos con la retina puesta en una plaza de toro, en este caso en Churriana, Málaga, porque así lo decía la crónica. Espléndida, auténtica, bella y brevísica la ejecución de la mitad de media trincherilla. Para el recuerdo, vaya estilo, vaya torería y vaya clase. Premio a la clase Juan Serrano Finito de Córdoba. Entrega el premio Manolo Bolés y viniste comentarista de Canal Plus. Todo. Tenido este premio en mis manos,
por supuesto, de las manos de un amigo, Manolo Mudesa. Te quiero felicitar a él y a todo su equipo por el trabajo y la labor tan limpia que están llevando a cabo con el mundo del pueblo. Premio a la clase. Qué bien suena. Orgulloso me siento. Pero también es verdad que no sé si soy merecedor o no de ello. Lo más importante es que a lo largo de toda una vida como torero he sido fiel a un concepto que desde niño quise coger porque creía que me pertenecía y que a día de hoy ya, después de casi 30 años como torero, aún sigo expresando como lo siento. Yo quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí presentes porque sois los que verdaderamente merecéis este premio. La clase la tenéis todos ustedes. Porque levantando la vista estoy viendo el futuro que también es presente y a la vez pasado. Quiero brindar este premio, si me lo permiten, con vuestro permiso. Hay una señora aquí presente, María, viuda de nuestro amigo Joaquín Jesús Gordillo. Quisiera brindárselo a él por el trato que en todo momento me brindó con el respeto y el cariño que como hombre y como torero siempre tuvo. Gracias al restaurante La Cochera por brindarme la oportunidad de estar aquí, hacerme sentir joven, porque antes me ha abrazado con mi compañero y amigo Jesús, Jesulín, y ese abrazo lo hemos quitado encima, yo creo, 25 años, allá por los años 90, cuando estábamos con picadores y coincidimos en tantas y tantas novilladas. Felicitaros de corazón, ¿no?, a todos los organizadores, a todos los que habéis hecho posible este acto, porque con actos como este, creo que gana la fiesta y el futuro del toreo siempre está vivo. Felicitar a todos mis compañeros, a todos los galardonados, así como especialmente desear la suerte que todos merecemos, pero que mucho más se la deseo al maestro Juan Antonio Ruiz de Partaco por el próximo compromiso que va a tener en la Real Maestranza de Sevilla el domingo de Resurrección. Creo que con este gesto es un ejemplo para todos los que estamos en activo y el futuro que viene de torería, de hombría y de respeto a nuestra profesión, de ese amor que siempre ha tenido a nuestra fiesta. Muchas gracias a todos y también felicitar a ese pequeño que es la llama viva del torero, ¿no?, que ha leído esa carta tan personal reivindicando a favor de nuestra fiesta las palabras que a todos nos han llegado y nos han reventado el corazón. Muchas gracias, buenas noches. Imparable, inconfundible, distinto, arrollador, revolucionario, espectacular. En 1979 había tomado la alternativa, había salido por la puerta grande de la maestranza, había triunfado en Madrid, pero las cosas no terminaban de rematarse, hasta que el destino cambió el curso de su vida. Real Maestranza de Caballería de Sevilla, corrida de Manolo González y un toro de nombre Sacultable. El torero, nacido en Espartinas con una amplia sonrisa en su cara, se enfrentó al Burel. El público en la plaza pudo contemplar una faella bulliciosa, distinta, espectacular, con el resultado de tres orejas en el esportón. La corrida era retransmitida por Televisión Española y la frialdad que las cámaras solían reflejar al espectador se suplió por un entusiasta comentarista cuya voz se quebraba y toreaba al mismo tiempo que lo hacía el matador,
El énfasis llegó a toda España y el vuelo de este torero remontaba porque se cuajaba un ídolo, un líder. 7 años como número uno en el escalafón taurino. Triunfos muy importantes en Madrid y salida por la puerta del Príncipe de Sevilla en 5 ocasiones. Corrida benéfica de la Cruz Roja en Málaga en junio de 1986 como único espada. 7 orejas y 1 rabo. Dato que no falte ninguna de su biografía porque se consolidaba un torero. Su carrera está más que forjada. Pero la temporada de 2014 se viste de luces para torear la corrida pinzoniana. Incansable por Antonio. Y para demostrar que el tiempo no pasa por él, que su trayectoria profesional no tiene punto y final, esperemos a este 2015 porque será un punto y seguido. Hoy por los maestros. Premio a la trayectoria profesional por Antonio Ruiz Espartaco. Entrega el premio Ramón Mesa, presidente del Grupo La Pesquera. ¡Bravo! ¡Es espectacular! Gracias Ramón por este premio tan maravilloso, al grupo que quiera dar las gracias porque siempre son premios, se recogen con un cariño muy especial. Me hubiera gustado recoger el de novillero, al mejor novillero, pero lo estoy en posible. Y por lo tanto lo que sí quiero agradecer de todo corazón es que este premio, esta trayectoria tan bonita, tan hermosa, que creo que he intentado por todos los medios llevar a cabo y engrandecer en mi medida el mundo del toro. Hoy estoy muy feliz de estar aquí, sobre todo por ver a todos mis amigos, por ver a mis compañeros, a mis hijos, a todos, quiero a todos, amigos, periodistas, y como, bueno, me queda un compromiso muy fuerte este año en Sevilla, que es un lío que me he metido, no sé cómo voy a salir de él, espero que todo salga bien. Lo que sí quiero agradeceros de todo corazón es el cariño con el que me habéis tratado siempre. Yo ya no estoy inactivo mucho tiempo, ni voy a estar mucho tiempo. Pero sí es verdad que tengo que agradecer todo lo que el mundo del toro, todo lo que gente como ustedes me habéis podido enseñar, valorar y respetar. Por lo tanto, estoy feliz de estar aquí esta noche y os quiero dar las gracias de corazón. Gracias. Yo rogaría, esto va a estar fuera de cartel, diría, a Juan José Guille que venga por aquí arriba. Necesito un sombrero porque hay un sorteo entre los premiados. Vamos a ver, en este sobre, como si fuera un sorteo a las 12 de la mañana, no va a salir ningún toro, ¿eh? Para el torero, ten cuidado. Vamos a poner nombre de todos los premiados. Y aquí este joven va a sacar el agraciado. La persona que nombre se lleva en premio, en peso, lo que pesa ese torero en vino.
sea, la pesquera regala en vino, está aquí abajo la caja, lo que veis en pesos cada torero, ¿vale? Vamos a echar la papeleta y el IVA al cielo.
Señores, señoras, bienvenidos todos. Buenas noches. Gracias por estar aquí, gracias por la espera, pero esto hay que hacerlo así, porque si no, no podemos hacerlo de otra manera. Tengo que felicitar en primer lugar a todos los premiados, porque pensamos que se lo han merecido. Tengo que dar las gracias, bueno, a todos, pero especialmente, pues, a unos amigos míos que han venido de Baza, de Granada, que han hecho el esfuerzo para estar aquí. A mi mujer, que tengo un niño de 3 meses y lo ha dejado en la casa, va a venir aquí. Y agradeceros a vosotros que estéis con nosotros, al personal, a Paco y a todos ustedes. Gracias y vamos a ver si cenamos ya. Hombre, es un premio muy bonito, ¿no? Sobre todo un premio a la trayectoria. Ya lleva uno mucho tiempo retirado y que haber que recoger el premio estás en estos momentos y acompañado de tantos amigos y tantos toreros buenos y tantos gente aquí muy especial en mi vida y en mi carrera, pues estoy encantado y feliz y súper agradecido. Es grande, importante a la vez, ¿no? Porque pienso que todo lo que se haga ahora con el peso que la pesquera está haciendo sus actos, como viene haciéndolo anualmente, creo que es un bien para la fiesta, ¿no? Y muy positivo en el momento que estamos atravesando, ¿no? Dios quiera, ¿no? Y que tengan salud para que sean muchos los años que sigan colaborando, ¿no? Haciendo posible estos actos, porque ganamos la fiesta, ganamos todos los taurinos, todos los que amamos a nuestra profesión. Todo lo que sea darle categoría a la fiesta nacional, a la tauromaquia y a los toreros, yo soy un hombre feliz. Estamos en los segundos premios, la segunda edición de los premios Taurinos La Pesquera, y estamos con uno de los premiados, con Jesulín de Ubrique. ¿Qué has sentido al recibir este premio? Pues muy bien, contento, porque me ha gustado, ¿no?, a ver mucha gente por aquí que hacía bastante ya tiempo que no veía. Y bueno, he comido muy bien, fenomenal, y una noche bastante agradable. Supongo que además la prensa ha sufrido un poco el acoso mediático, pues de la prensa del corazón, ¿no? Que también en estos momentos, pues de alguna manera, pues eres noticia, siempre eres noticia, eres un torero, que quieras o no, siempre estás en el candelero, ¿no? Más o menos. Pero bueno, bien, se lleva. ¿Cuáles son los próximos proyectos que tiene Jesulín? Bueno, en principio ya empezar a torear, ya empiezo pasado mañana en Marbella, y a partir de ahí empezando a torear festivales para llegar al mes de agosto más o menos con un rodaje bueno para empezar a torear ya corridas. Y bueno, a ver qué es lo que me espera el destino, vamos a ver. Lo que depara el futuro. Y supongo que tendrás bastantes compromisos, ¿no? ¿Y cuáles son las sensaciones? Hay bastante interés, pero bueno, yo voy a ser muy comedido y voy a ir haciendo poquitas cosas, pero con paso firme. Bueno, pues te deseamos el mayor de los éxitos y que desde luego triunfes. Mandar un saludo a todos los televidentes de Telesur Madrid. Un abrazo muy fuerte y espero vernos pronto por aquí, por la zona. Un abrazo. La gente de La Pesquera de Marbella, que tienen un restaurante maravilloso en la Casa de Campo en Madrid, que yo soy cliente habitual, y me han dicho que iban a dar premios a gente también a la que tengo un cariño y una estima, como Jesulín de Ubrique, por ejemplo, que yo es una familia que quiero tanto, y a otros muchos toreros, lógicamente, además de a Jesús. Estaba también por aquí Espartaco, en fin, que me apetecía mucho venir, y por lo tanto aquí estoy para aplaudir a esos grandes triunfadores de la fiesta de los toros. Estamos con don Ramón Mesa, segunda edición de los premios Taurino La Pesquera. Esto parece que empieza a consolidarse. Hombre, la verdad que tener aquí las figuras de toreo que hemos tenido aquí, como Espartaco, Jesulín de Ubrique, es que lo que ha habido aquí, que haya venido Juan Serrano, Finito de Córdoba, y tal, yo creo que son los merecidos por su trayectoria, por su tal. Y sí, queremos seguir haciéndolo, porque antiguamente había unos premios muy buenos aquí, que eran Maite, los premios Maite, que eran buenísimos. Se ha dejado de instituir. Yo creo que esto es una cosa muy buena para continuar haciendo algo por la fiesta nacional, haciendo algo por el toro. Y hay que mover a las personas, mover a los toreros y mover la afición,
que salgan de casa. Hoy miércoles tenemos poca gente, en vez de quedarnos en casa viendo la tele, salimos, nos vemos, nos damos un beso con los amigos, nos vemos, nos tomamos una copa, nos divertimos y premiamos a la gente que esperamos, que sabemos que ha hecho un trabajo importante dentro del mundo del toro, y eso es nuestra continuidad que quiere hacer la pesquera, la pequeña aportación que podemos hacer dentro de lo que es el mundo del toro. Una gran aportación, y hay que darte la enhorabuena, como no podía ser de otra manera, por estos estupendos premios que esperemos duren muchos años y se consoliden como los más importantes de la capital y de España. Hombre, los premiados han sido gente muy importante y porque entendemos que se lo han merecido, pero también ha habido 450 invitados que han sido, muchas personalidades del mundo del toro. Bueno, que venga Manolo Molé aquí, que Manolo Molé para mí es gente muy especial en el mundo del toro, que ponga tendido cero y que, pues la verdad que estamos muy bien, estamos contentos. Este año ha sido mejor, mucho mejor que el año pasado. El año que viene queremos mejorarlo y queremos continuar, y esa es nuestra idea. Bueno, pues enhorabuena y que sigan muchísimos años. Y vosotros que sigáis viniendo por aquí, muchas gracias.